M-Star es un lugar de encuentro de niños súper diferente y que aprenden juntos y que se enseñan juntos. Los videojuegos nos pueden enseñar algo, aunque sean muy tontos, muy cursis o sean de peleas. Más que otra cosa, que sea videojuegos, otras cosas, yo creo que es acercar a los niños, a todos los participantes, a la creatividad. Se hacen guerras de cojines, se hacen videojuegos y se hacen máquinas del tiempo, ciudades del futuro, películas. Y a mí me parece importante que aquí hacemos amigos. Un proyecto es cuando hacemos una actividad, por ejemplo, hacer cosas de creatividad, que desmontamos ordenadores que nos sirven. Yo creo que los proyectos también los hacemos para divertirnos un poco y distraernos, no estar siempre con los videojuegos. Yo creo que un proyecto puede ser contarle a los demás lo que has pensado para conseguir hacerlo, que no solo esté dentro de la cabeza, sino que esté fuera. Y además en GameStar, por lo que estamos viendo, parece que no se hace solo, sino que se hace con los demás. Con lo cual la idea no es solo tuya, sino que empieza a ser de todos. Y vamos a hacer el proyecto de una película de stop motion. Os voy a explicar qué es eso de una película de stop motion. Es una película que con un ordenador se hace una foto y luego se vuelve a hacer otra. Ya. Y luego se reproduce a la velocidad que quieras y te sale una pequeña película. Claqueta. Ahora os voy a presentar a los personajes. Esta es el zombie. Es un héroe que es el principito. Esta es la ciudad electrónica. Estos son los misiles. Estos son los edificios. Y esto es la batalla entre los humanos y los tentáculos mutantes. Esto es un mando para hacer que teledirigimos los muñecos. Y yo os voy a decir de qué va a tratar la historia. La historia va a tratar de un robot que se encuentra con el héroe, como os había contado mi compañera, ya, que va con un robot. Entonces empiezan a caer los zombies por ataque, ¿no? Entonces luego va al espacio y con unos misiles y impiden que caigan los zombies. Claqueta. Y esto es el Patatamóvil. Bueno, es un juego que lo hemos creado a partir de Scratch. Van de dos patatas que van en un coche, cada una. Y el que primero llega hasta el final gana. Hola, soy Víctor. Les voy a presentar proyectos de un programa para ordenador que se llama The Scratch. Os enseñaré uno. Se trata de unos murciélagos que van a por su comida, pero es una trampa. Y entonces les atrapan unos, ¿no? Pero desatacan y se vuelven a su forma normal. Se trata de un robot mago que le atrapa un agujero negro. Y este es el fin del corto. Hola, yo soy Jonás. Y yo soy Abu. Hemos intentado hacer el Space Invaders para disparar con la flecha de arriba. Los marcianos desaparecen. Mira, van a regresar su posición. ¡Corten!
¡Ella fin! ¡Oye, un momento! ¿Qué quieres decir? Que Ada hacía cosas sin que estuviéramos todo el mundo, todos de acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Pues que mira, nosotros teníamos la ciudad electrónica así. La placa. Y nos puso estas gafas. ¿Es una piscina? No es una piscina, era una cárcel. Como vemos, hay un duro debate entre el equipo creativo de esta película. Ya veremos en la próxima edición de Inestar cómo queda. ¡Que la queda!